No, ahora estamos claro. Muy bien. Aquí quedamos la clase pasada con parte del algoritmo que es HipSort, que es un procedimiento que necesitamos utilizar que se llama MaxHipify. Este lo vamos a utilizar aquí. Lo vamos a hacer. MaxHipify a. Y con el índice 2. Es decir, estamos partiendo con este nodo que está en verde aquí, para mostrar cómo funciona. En ese escenario, vemos que L es left i, entrega el índice 2i. Entonces, por lo tanto, L es 14. R entrega 2 y más 1, R sería 7. 2i, perdón, me equivoqué. L es 4 y R 5. Son índices, no es el contenido del nodo. Luego pregunta si L es menor que hip size. Sí, es menor. Y pregunta A de L por A de I. A de I vale 4. A de L es 14. Entonces, ¿A de L es mayor que A de I? Sí. Entonces, entramos. Y al entrar, largest queda como L. Vale 4. Es decir, a este nodo que está aquí, ese índice 4, este es el más grande, el largest. Después, vamos aquí, pregunta, ¿R es menor que el hip size? Sí, es menor. R vale 5. ¿Y A de R es mayor que A de largest? No, no es mayor. Y luego pregunta, ¿largest es distinto de I? Largest es 4 y es 2, por lo tanto sí es distinto. Y dice, a largest, perdón, intercambia A de I con A de largest. Entonces hace este intercambio aquí. ¿Sí? Intercambia y después se llama recursivamente con A de largest desde aquí. Este intercambio entonces significa que voy a copiar esto. Significa que catorce queda aquí dentro y cuatro queda acá. ¿Sí? Y se llama nuevamente con MaxHipify, el mismo hip, pero ahora es largest, cuatro. Eso vendría siendo la última línea que está acá. Y al hacer esto, lo que va a hacer es va a reemplazar el 8. Va a hacer este reemplazo. Voy a poner en verde. Va a hacer este reemplazo aquí. ¿Sí? Y hecho ese reemplazo, entonces. No me equivoqué. Yo reemplazo que a 8 8 aquí y 4 acá. Y ahí ya se acaba la ejecución. Y queda un max hip. ¿Cuál es el problema de esto? O sea, no es problema. El tema es que las comparaciones se hacen solo
en un nivel de profundidad y no se hacen más allá. ¿Qué problema tiene eso? Por ejemplo, aquí, mañosamente, de hecho la clase pasada me confundí por eso, estoy llamando con A desde 2, estoy ejecutando el algoritmo acá. Pero si yo lo ejecuto desde acá, el 16, por ejemplo, el algoritmo va a preguntar, ¿el L es mayor que A de I? No. Entonces le asigna el largest y este tampoco y no hace nada. Sin embargo, acá, en este nivel, no es un max heap. Por lo tanto, esta rutina se tiene que aplicar como de forma recursiva o de forma iterativa, ¿no? Es decir, tengo que recorrer esto para verificar. Si lo hago solamente una vez desde la raíz, esto no me garantiza que construya un max heap. La pregunta ahora es, ¿cuál es el tiempo de ejecución? Que es la pregunta que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es el tiempo de ejecución? De Max Heapify. El tiempo de ejecución TDN. ¿Sí? Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, para responder esa pregunta, nos tenemos que preguntar otra cosa antes. ¿Qué cosa nos tenemos que preguntar? ¿Alguna sugerencia? Que cuando nosotros calculamos tiempo de ejecución, queremos decir el tiempo de ejecución de un algoritmo, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? Siempre, no solo en este caso. Bueno, recuerdo un poco de complejidad lo que vimos. Tenemos, ¿me sirve a mí encontrar el mejor caso? A ver, se me olvida mirar el chat, lo siento. Los casos, dice Vicente, sí. Pero ¿cuál caso es el que tenemos que específicamente preocuparnos? El peor, exactamente. Tenemos que buscar el peor caso, ¿cierto? Como dice Vicente. ¿Y cuál es el peor caso? Tenemos, fíjense ustedes que tenemos un heap aquí, como este que está, aparece en pantalla. El heap es un árbol binario, lo podemos ver como un árbol binario, es una representación de un árbol binario, y que se va llenando así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces, se va llenando por niveles. Y el peor caso es cuando yo tengo que el subárbol izquierdo tiene un nivel más que el subárbol derecho. Y se va por este lado. Hasta el final. Entienden que es el mejor, el peor caso, ¿cierto? Porque en un caso balanceado, y bueno, y que tiene que hacer todas las operaciones posibles hasta llegar al último, que las tiene que hacer. En un caso balanceado, la ruta que sigue el algoritmo en el árbol es más corta. Entonces, la más larga posible es cuando tiene este desbalance. Es decir, cuando
El árbol, en realidad es su árbol. Izquierdo tiene un nivel más que el derecho. ¿Sí? Entonces, es decir, que es algo así. Por ejemplo, algo así puede ser. Intuitivamente, si contamos, por ejemplo, en este de aquí, tenemos total N, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Tenemos 5 nodos, pero acá, si vemos, tiene en el lado izquierdo tenemos 3, en el subárbol izquierdo tenemos 3, y acá tenemos 1. ¿Sí? En este otro árbol tenemos 3, 7, más 4, 11, 11 nodos. En el subárbol izquierdo, ¿cuántos tenemos? 4, 6, 7. Acá tenemos 3. Más o menos. Y se puede demostrar, no lo voy a hacer acá porque es un poco tedioso, que cuando hay esa desproporción, más o menos, se va a dar que T de N es menor o igual que T de 2 tercios N más un teta 1, un tiempo constante. Y esto se puede resolver por el método maestro. O se puede hacer una demostración más adelante que esto. Ah, no, se puede ver. Esto implica que TDN es O de log N. Esto lo pueden revisar ustedes. Pueden revisar, de hecho, revisar que esto que le estoy diciendo aquí es correcto o no. Eso es ponerse a jugar con potencias de 2 y en el árbol. Eso se puede hacer. Pero no lo voy a hacer, lo tengo en mis apuntes, porque el tiempo no nos permite. Perfecto. Eso es el tiempo del max heap. Pero ahora tenemos que construir el max heapify. Entonces, tenemos que utilizarlo de forma iterativa. Entonces, el procedimiento build max heap de un arreglo A cualquiera, a heap size de A se le asigna el valor, el largo de A, del arreglo A. Y for i desde heap size de A medios down to 1, ejecutar esto, max Heapify. Bien. ¿Por qué? Primero parte del final hacia atrás. Entonces, ¿qué final es este? Si yo tengo un arreglo A, por ejemplo, con números. Por ejemplo, ese. Y que tiene estos índices.
El hip size es 4. ¿Sí? Es decir, es este numerito que está aquí. ¿Sí? ¿Y qué tiene de importante eso? No, aquí en el arreglo, en realidad, no es fácil de ver, pero si uno lo dibuja, lo dibujamos como un árbol binario, uno se empieza a percatar qué significado tiene esa posición 4 que está ahí, la mitad del arreglo. Entonces tenemos el 16 en la primera, después tenemos el 4, después tenemos el 8, después tenemos el 9, después tenemos el 10, después tenemos el 11, el 12, aquí como que me ordené, y luego el 5. Acá tiene una propiedad, si ustedes se fijan, el 9 es el último nodo que tiene hijos, último nodo interno. Este, por lo tanto, parto desde aquí. Voy a poner las. Los índices. Es desde 4, luego va al 3, luego va al 2, luego va al 1. Hacia abajo. 4, 3, 2, 1. Hacia abajo. Parte desde ahí recorriendo los nodos internos del árbol. Aquellos que no tienen hijos. Ah, perdón, aquellos que tienen hijos. Las hojas no me interesa hacer MaxKeepify. Porque MaxKeepify, si yo lo hago aquí y este no tiene hijos. En este de acá, estoy perdiendo el tiempo, porque lo primero que hace es asignar, buscar el izquierdo y el derecho y preguntar. MaxKeepify tiene sentido solamente en aquellos nodos que tienen hijos. Por lo tanto, aplicado eso, parte aplicándolo aquí, y aquí no cambia nada, ¿cierto? Si ustedes lo ven, no cambia nada porque el 5 es menor. Luego se viene acá y va a cambiar. El 8 con el 12, ¿cierto? El 8 con el 12 lo cambia. A ver, veamos. Lo pegamos aquí, pegamos. Él cambia el 8 con el 12. ¿Lo dejo en rojo? Lo dejo en rojo. Termina la ejecución aquí y luego viene y se ejecuta acá. En este intercambia el 4 con el 10. Y lo voy a hacer aquí. Cambio el 4 con el 10. Luego se llama aquí y aquí no cambia nada. Y aquí vemos que sí es un max hit al final. Y lo deja terminado. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la... No le voy a preguntar, lo voy a responder. Pueden revisar el libro de referencia, Hoare, Introduction to Algorithms, y ahí pueden ver la demostración de que el tiempo de ejecución para build max heap es 0 de n. Pueden revisar la demostración. Nosotros, la verdad, está mezquino el tiempo. Otro semestre sí lo reviso, pero no tiene mucho asunto hacerlo. Bien, es curioso porque estamos, fíjense ustedes, que es interesante ver esto de acá. Tiene complejidad, tiene O, uy.
o de log n, ¿cierto? Maxify. Y esto lo estoy repitiendo n medio veces. Entonces, n medio veces, eso debiera ser por las reglas que vimos, debiera ser n log n. Pero si se ve el detalle, se puede mostrar que en realidad n log n es una cota superior a n. Es decir, se puede demostrar que este tiene un tiempo de ejecución menor que n log n y que por lo tanto esa cota, esa regla lo que nos da es una cota superior, que no es muy ajustada. Bien, hasta aquí no hemos hecho nada, todavía hemos construido un max heap, pero no tenemos un algoritmo de ordenamiento. El heap sort como tal, toma un arreglo A y lo primero que hace es construye un max heap con el procedimiento anterior, ¿sí? Y luego hace el siguiente iteración, el siguiente bucle, desde el largo de A, down to, es decir, bajando hasta 2, que hace, intercambia, exchange, A de 1 con A de I. Y a heap size de A le asigna el heap size de A menos 1 y vuelve a construir el max heap. O sea, no el Maxify, perdón. Desde el principio. Sí. Veamos, antes de ver cómo funciona, veamos un poquito el tiempo de ejecución. Esto habíamos dicho que era teta, perdón, no teta, o log n, el max. Heapify. El build max heap es ODN, línea en el tiempo. Por lo tanto, tenemos O en el tiempo y aquí tenemos esto que es aproximadamente N veces, ¿cierto? Algo de log N, por lo tanto, el tiempo de ejecución de heap sort es ON. Log n. El hecho de tener un bloque que tenga n antes comparado con n log n se desprecia ese tiempo de ejecución. Bien, veamos cómo funciona. Podemos tomar este arreglo, ¿vale? Y veamos cómo funciona, ¿les parece? El A, voy a tomar este. Tenemos esto aquí. Tenemos que originalmente, voy a copiar estos dos de acá. A la izquierda está el heap original, a la derecha está el heap resultante de el heap resultante del max heapify, del build max heap, perdón. Este. Por lo tanto, este heap que está aquí es el que entra en este bucle, acá, en el bucle for. ¿Sí? Y parte desde
el último, ¿sí? Y parte desde el último, y que está acá, y lo cambia. Veamos, lo intercambia, ¿sí? Ah, no, 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 perdón, perdón. Intercambia el... Intercambia el con el 2, no con el 1. Es decir, intercambia este, el 2, con este. Entonces nos queda el hip, que es 16. 5. Nueve, cuatro, nueve, cuatro, por el otro lado, 12, 11, 8 y el que hemos cambiado que era 10. ¿Sí? Intercambia 10, reduce el tamaño del hip, por lo tanto, ahora el tamaño del hip queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El tamaño del hip, lo voy a borrar. Oh, estoy equivocado, me equivoqué. ¿Se dieron cuenta en que me equivoqué o no? No, porque no tienen a la vista el programa aquí. El código. El pseudocódigo. Aquí me equivoqué. Es que A de I se intercambia con A de 1. Por lo tanto, esto es un error. Ya. Entonces. Aquí vamos a dejar 10. Y teníamos 5. Voy a poner con otro color. Cinco. Y aquí en verde vamos a dejar este, que era 16. ¿Sí? Ya, primera cosa. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Fíjense ustedes que cuando yo construyo el max heap, ¿qué característica tiene el max heap? Una de ellas que es importante, ¿qué característica de la raíz tiene el max heap? En un max heap, la raíz es el más grande, ¿cierto? Por lo tanto, este número 16 es el más grande de mi arreglo. Bueno, se dio así, pero cuando yo construyo el build max heap, eso queda así. Por lo tanto, si yo intercambio el primero con el último, por eso lo dejé en verde, ese número que está ahí, el 16, como era el más grande, ya quedó ordenado. No hay nada más que hacer. Reduje el tamaño del heap en 1, por lo tanto, ya 16 no lo vuelvo a tocar. ¿Sí? Reduje, lo intercambié, el primero, el más grande, con el, en un principio, el último, y reduje el tamaño del heap en 1, y ahora aplico más heapify. Max Heapify a esto que está acá. Y si yo aplico Max Heapify a esto que está acá, se va a producir este intercambio. Se intercambia este. Esto me quedó horrible. Se intercambian estos dos. ¿Qué significa eso? Que
Yeah. El 12, pero no lo pone con título. 12 y el 5 aquí. Más Hipify. Más Hipify. Más Hipify hace el intercambio y se llama recursivamente con el mayor. Se llama recursivamente, por lo tanto, se vuelve a llamar aquí y hace este otro intercambio, el 5 con el 11. Y termina. Y este es un nuevo max heap, ¿cierto? Hecho los cambios. ¿Qué hace ahora? Voy a borrar esta flecha. Intercambia el primero con el último. ¿Sí? ¿Estoy acá? Intercambia el primero con el último. Y al intercambiar el primero con el último, me queda aquí, me queda el 12 en el último. Y lo pongo en verde porque ya está ordenado. Elimino el 7. Y acá me queda el 8. ¿Sí? Y me queda este nuevo heap para ordenar. Este nuevo heap, que nuevamente tiene que aplicar el max heapify. ¿Sí? Y al aplicar el max heapify, busca el más grande y se hacen una secuencia de intercambios que va a ser este de acá. Lo intercambio con ese. Y este, y a su vez. Ah, no, eso, hasta ahí no. Estoy. Por lo tanto, me queda el 11 aquí y el 8 acá. ¿Sí? Y termina porque este no sigue. Reduce en 1 el tamaño del heap y hace este intercambio. Y ese intercambio significa que queda. Ah, me equivoqué. Ando. Está yendo muy rápido. El intercambio que hace es este. Antes de reducir el tamaño del heap. El intercambio que hace es este. Ahí sí. Queda 5 aquí y acá abajo queda el 11 y ahora sí se borra el índice, se reduce el tamaño del heap. Hace el max heapify, empieza a ver, se va por este lado, por el lado izquierdo, intercambia estos dos, queda el 5 acá y vuelve a intercambiarlo una vez más aquí. Por lo tanto, después de estos dos intercambios que hay, creo que voy a dejar esto aquí y lo voy a copiar para que no sea tan copiar.
Después de estos dos intercambios, ¿qué número queda acá arriba? Acá arriba queda el 10. El 10. Aquí queda el 9. El 9. Y aquí queda el 5. ¿Sí? Ahí queda. Este heap es el que hay que volver a ordenar. Hacer el maxHeapify, pero antes de hacer el maxHeapify hay que reducir el tamaño del heap. Ahí. No, no, no. Todavía no. Siempre esta parte, como no voy siguiendo el, me estoy acordando de memoria, me mareo. Entonces se hace este, se intercambia este con este. Queda aquí el 10 y acá el 4. Y ahora sí, podemos eliminar eso. ¿Se fijan ustedes que en la parte de abajo del árbol está quedando ordenado? Y al hacer aquí se va por este lado y por este lado. Y queda. Veamos cómo queda. Nos queda esto. Entonces, como les decía, este se intercambia con este y este con este, quedando un árbol . Entonces, 9 queda arriba, aquí. Aquí queda el 9, aquí queda el 5 y aquí queda el 4. Y ahora hay que hacer el intercambio entre el 1 y el 4, etcétera, etcétera, y hasta que queda finalmente ordenado. El 4 debería ser el que queda acá arriba. Veamos si efectivamente ocurre así. El próximo intercambio que falta es este. ¿Sí? Entonces, el intercambio, el 9 que acá. El 4 que ahí, bien. Y acá queda el 5. Sí. Y se reduce el tamaño. Se vuelve a aplicar esto y queda el 8. El 8, el 4. ¿Sí? Se intercambia estos dos de nuevo y va a quedar aquí el 4. Y aquí el 8. Se reduce esto. Se vuelve a aplicar el maxHeapify. Ah, no, se intercambia, ¿no? Queda 5. 4. Perdón. 5, 4. Se hace maxHeapify, no cambia nada. Se intercambian estos. Y queda el 5. Y ya hemos llegado al último y hay que ordenar. Así funciona. Un poco tedioso, pero así funciona el algoritmo. Bastante ingeniosa su operación. Y
tiene, es uno de los tres algoritmos que tiene el óptimo sintotismo N log N, que es hip sort, quick sort y merge sort. Son los tres algoritmos que tienen el óptimo sintotismo, que yo sepa. No se puede hacer nada mejor que eso, que N log N. Pero, ¿en qué contexto se hace esa afirmación? Y eso siempre hay que tener cuidado. Uno dice, eso, esto es lo mejor que hay. Depende. Esto es lo mejor que hay en el log N, ¿cuándo? Cuando no tengo información en cómo se distribuye la entrada. Si no tengo ninguna información y el algoritmo de ordenamiento se basa solo en comparaciones, sí, esto es lo mejor. Pero si yo puedo, de alguna manera, tener alguna idea o acotar el rango de variación de la entrada o algo así, se puede hacer mejor. Entonces, ¿y cómo se puede hacer mejor? Y es lo que vamos a ver ahora, empezar a ver ahora, que es ordenamiento en tiempo lineal. Es decir, ODN. Lo que dijimos que era imposible, ahora decimos, bueno, es posible. Pero en este contexto. ¿Cuándo es posible? El primero que vamos a ver dos algoritmos solamente. Y creo que hoy alcanzamos a ver uno de esos dos. Es el llamado counting sort. ¿En qué consiste? Que suposiciones. Que cada uno de los elementos a ordenar es un entero en el rango 0 y k. K una constante. Entonces la pregunta es, cuando k es ODN, entonces TDN es ODN. Entonces, la idea básica de este algoritmo es determinar que para una entrada X, un elemento X a ordenar, es determinar cuántos elementos menores que X hay. Y entonces, suponemos en la entrada un arreglo A que va de 1 a n, el largo n, y se necesitan dos arreglos. El arreglo B, que va de 1 a n, que guarda la salida ordenada, y el arreglo C, C que va de 0 a K, para almacenamiento temporal. ¿Cuál es el pseudo código? Me alcanza aquí. No. Counting sort. A, B y K. Entonces, lo primero que hace, for i 0 a K, inicializamos
el arreglo C con ceros. Luego, for J desde 1 al largo de A. ¿Qué hacemos? C de A de J se le asigna C de A de J más 1. Si ustedes se fijan, el arreglo C va de 0 acá. En cierta medida, el arreglo C tiene que ver con los índices de los elementos del arreglo A. Entonces, con esto aquí yo estoy contando A de J, supongamos que A de J es 10. Entonces, la posición 10 le asigno 1. Hay 1 en la posición 10. Entonces, C de J contiene el número de elementos igual a I. ¿Sí? Lo que yo les decía. ¿Cuántos? Ah, esto admite números repetidos también. No hay problema. Y después, for I de 1 acá, a C sub I le asigna C de I más C de I menos 1. Aquí, en el fondo, C de I contiene el número de elementos menores o iguales a I. Y después, y esta cosa es for, esta es la parte más inspirada de esto, J desde el largo de A down to 1, down to 1. ¿Qué hace esto? El algoritmo B de C de A de J se le asigna A de J y a C de A de J se le asigna A, lo siento, C de A de J menos 1. Ahí está el algoritmo. Vamos a poner así. Tal vez voy a girar esto para que se vea completo el pseudo código. Si nosotros tenemos entonces un ejemplo, a ver, un ejemplo corto, por favor, porque si no, esto se hace largo, como en nuestro arreglo A. A va a ser, no sé, 9, 3, 4, 6, 8. Tenemos que decir que K va a ser 10. ¿Sí? O sea, de 0 acá, de 0 a 9. Así. 9. Por decir algo. Puede ser más, pero no lo vamos a hacer más complicado. Entonces, tenemos nuestro arreglo C que va de 0 a acá. C. Así más o menos. Con ceros. Luego, lo que hace, va a contar cuántos elementos hay. Entonces toma J vale 1, 9, y dice C de 9, le asigna C de 9, aquí le asigna 1. ¿Sí? Luego 3, le asigna 1. Luego, el 4 le asigna 1. Luego el 6 le asigna 1. Y el 8 le asigna otro 1. Y así que hace. Luego
A C lo vuelve a transformar. Entonces queda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Werner está silenciado. Gracias, no dije nada importante, pero estábamos en esta parte. Gracias, muchas gracias. Si no me lo dicen, yo termino la clase como en cine mudo. Habría tenido que arreglar el video poniendo subtítulos. Bueno, en fin. Tenemos que ir sumando. Entonces, partimos desde 1. Es aquí es 0. No cambia. 0. El 1 también es 0. El 2 también es 0. El 3 es 1. No hay más que eso. El 4 es menos lo anterior, que es 2, ¿cierto? El 5 es 2. El 6 es 3. El 7 es 3. El 8 es 4. Y el 9 son 5. ¿Sí? ¿Está bien? Reproduje este bucle que está acá. Bien, y ahora viene la parte que es brillante, la verdad. B tiene de 0 a de 0, de 1 a n. Entonces, ahora ponemos el arreglo B, que va desde 1, 1, 2, 3, 4, 8. Ah, no, no, a n, son 5. Hasta 5 nomás, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué dice el código? Que tenemos que hacer esto. Partimos J desde el último, acá, ¿no? Que sería 8. A de J es 8. C de 8 es 4, por lo tanto, a B de 4 se le asigna A de 8. ¿Lo entendieron? Haciéndolo con este. A de J es 8. 8. C de 8 es 4. Entonces, por lo tanto, B de 4, que está acá, se le asigna a de J, 8. Y ahí quedó ordenado. Esa es su posición definitiva. Esto es brillante. Y luego, a C de 8, se le resta 1. Por lo tanto, esto queda en 3. ¿Sí? El 4 queda en 3. ¿Ya? Ahora viene el siguiente, que es 6. Entonces, C de 6 es 3. Y a 3. En esta posición se le pone ahí. Se le pone el 6. Y este se le resta 2. Después viene el 4. C de 4 es 2. Entonces en la posición 2 se le pone el 4. Después procesamos 3. C de 3 es 1. Entonces, por lo tanto, 3 queda aquí.
Y luego procesamos este. El 9. Y 9, C de 9 es 5. Entonces aquí ponemos la posición 5 del 9. Y está ordenado. Esto es. Maravillosamente. Increíble. Pero ¿cuáles son las limitaciones? Yo tengo que, primero, no me puedo extender con el número de, el rango en el que pueden variar los números enteros. Está acotado por un número K. N, K tiene que ser comparable con N para que esto funcione en tiempo lineal. Si K es muy grande, supongamos K es 100 millones, y N, el número de elementos, es 20, esto yo tengo que recorrer hasta 100 millones. Y tengo que tener un espacio de memoria para mi arreglo C de 100 millones de elementos, lo cual es una barbaridad. Esto claramente funciona muy bien. Y vamos a ver que funciona en tiempo lineal, veamos. Bajo esas restricciones. Acá, esto es teta de K, ¿cierto? Esto es teta de N. Esto es teta de K. Y esto es teta de N. Si K es comparable con N, esto es teta de N. O sea, es tiempo lineal, efectivamente es así. Pero tiene esas restricciones que les decía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Es decir, se puede hacer en tiempo lineal, pero tiene sus restricciones. No, no es un ordenamiento general. Si es en condiciones generales, sin saber nada o no tener ninguna restricción con la entrada y solo haciendo comparaciones, el óptimo es N log N. Veamos el último, y creo que sí nos da el tiempo. Aquí, ¿tenemos 10 minutos? No, no nos da el tiempo para ver el próximo algoritmo de ordenamiento. Así que vamos a dejar la clase hasta aquí. La prueba es el 4 de agosto. ¿Vale? La prueba final.